Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va? En primer lugar, agradecer esta invitación que me hace la Dirección de Cultura. Muchísimas gracias, Cita. Para estar en este ciclo de cuentos, en estas vacaciones de invierno. Rápidamente, les cuento que mi gusto por la lectura, por el mundo de la fantasía, por el mundo de la actuación, de la cultura, de la música. De hecho, acá hay algunos elementos que tienen que ver con mi gusto, con lo que me gusta hacer día a día. Tiene que ver con esos primeros cuentos que mi abuela, cuando yo era muy niño, y donde junto con mis hermanos, en horas de la noche, después de cenar, íbamos hacia su habitación. Ella apagaba la luz, prendía una vela y nos contaba cuentos. No los leía, los inventaba. Si bien es cierto que ese invento tenía que ver con cosas que ella vivió de niña en el campo, pero le agregaba ficción. Todo para atraparnos y llevarnos a un mundo, en definitiva, que jugaba entre lo real y la fantasía. Ahí nace mi gusto por la lectura y donde, bueno, después a través de leer libros como Sandokan, El Tigre de la Malasia o tantos otros, pero a partir de ahí comencé con esto tan lindo que es leer y que es una costumbre que no se tiene que perder. Porque leer, hojear, pasar páginas es lo más lindo que puede haber en esto de imaginarnos, de leer, de volver a releer y de imaginar todo lo que un autor nos pone en un libro. Yo hoy les voy a leer un cuento de terror, que se llama Dientes, la historia de un vampiro llamado Boris Dracul. Es del libro Silencio, niños y otros cuentos, de Emma Wolf, autora argentina, una escritora argentina dedicada a libros infantiles, cuentos infantiles y también para adolescentes. Si me permite, me voy a poner a esta altura, binoculares. Y dice así: Dientes, de Emma Wolf. Boris Dracul trabajaba de vampiro. Todas las noches se ponía su capa de seda negra. Tenía otra de hule impermeable para los inviernos húmedos. Y se largaba a vampirear por los caminos de Moldavia. No es fácil ser vampiro en un pueblo de campesinos que se acuestan más temprano que las gallinas. Al menos no lo era para el conde Dracul. Incapaz de atravesar paredes, de cruzar volando las ventanas convertido en murciélago y de toda otra acrobacia parecida. Dracul tenía que conformarse con morder el pescuezo de algún enamorado tardío o de un aldeano insomne que estuviera fuera a esa hora paseando el perro. Para colmo, los habitantes del pueblo vivían de la cosecha del ajo. ¿Y quién más, quién menos, siempre andaba con un diente en el bolsillo? El conde Dracul vivía, claro, en un castillo tenebroso. Durante el día dormía en la bañadera. Créase o no, las bañaderas suelen ser los lugares más secos en esos viejos edificios. Durante la noche alentaba sus peores propósitos. ¿Quién ha visto alguna vez el despertar de un vampiro? Cuando el cucú daba las 12, se levantaba de un salto. Solía darse la nuca contra las canillas, pero eso jamás lo desmoralizó. Con los ojos todavía engalañados, se peinaba. De memoria, porque los vampiros no se reflejan en los espejos. Y manoteaba la capa que colgaba del toallero. Después, se deslizaba por el ventiluz del baño hasta el jardín. El rocío lo despabilaba ferozmente. Y a comer. Una noche de esas, una tormenta maligna sacudía los muros del castillo. Afuera aullaban los lobos, las lechuzas, los hurones y animales varios. A pesar del vendaval, el conde Dracul se prestaba a salir. Como siempre, se deslizó a través del ventiluz y marchó hacia el pueblo. En las calles de la aldea, naturalmente,
No había un alma. Con semejante tiempo había menos que nadie. Dracul pisó varias baldosas flojas y maldijo en rumano. La panza le crujía y él ya imaginaba una desgraciada noche de ayuno. De pronto, pasos que se acercaban. Suspenso. Crush, scrush, scrush. Hacían los pasos mojados. Dracul tensó todos los músculos del cuerpo. Observó que una sombra se acercaba por la vereda. Miró bien. Por el rodete parecía una señora. Parecía, no, era una señora. Dracul se agazapó detrás de un buzón y esperó a que la dama se acercara. Listo para dar el gran salto. A suspenso. Cuando la tuvo cerca, salió de su escondite, desplegó la capa y abrió la boca con un rugido exhibiendo los colmillos. La señora clavó los ojos en esa bocaza que tenía a 20 centímetros de su cara y lanzó un grito espantoso. ¡Qué horror! Lo que pasó después, nadie pudo imaginarlo, ni siquiera el mismísimo conde. La mujer los amarró por el cogote con unas manos robustas de sifonero y después los derribó con un golpe de karate. ¡Ah! ¿Con quién se había topado el conde Dracul? ¿Quién era ella? Era nada menos que la temible doctora Carramela, la dentista ortodoncista de la aldea, el terror de las caries, el azote de los dientes desubicados. El conde sintió que lo levantaban por el aire y cerró los ojos. En pocos minutos se encontró sentado en el sillón de la dentista con la boca abierta. Las rodillas de la Carramela apoyadas sobre el pecho le trababan los movimientos. Estaba furiosa. ¡Qué barbaridad! Decía, esto está la miseria. ¿Cuándo aprenderán a cuidarse la boca? ¡Puerco! 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 En un rato, le emparejó los colmillos, le arregló seis muelas picadas, le sacó dos dientes que le sobraban y le hizo un tratamiento de flúor. Después, lo fletó para su casa. No sin antes darle un sermón y prohibirle para siempre los merengues. Nunca más anduvo el conde Dracul vampireando solo de noche por los caminos de Moldavia. Es una pena. Desde entonces guarda su cepillo de dientes en un vaso junto al tubo de pasta al lado de la jabonera. De Emma Wolf, libro Silencio, niños y otros cuentos. Muchísimas gracias por la invitación. A leer, a leer. Gracias. Felices vacaciones.